Muy buenas noches, cuando son las 10 y un minuto de la noche aquí en España, las 9 y un minuto en las afortunadísimas islas Canarias. Hoy tenemos con nosotros a Juan Antonio Ortega, director de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Universitario Virgen de la Riaxaca. Este es el hospital. Voy a quitar el sonido de esto porque ya tengo a mi amigo aquí Nacho Sevilla echándome una mano en las redes. Como decía el hospital de referencia para toda la región de Murcia y presidente del Comité Estatal de Salud Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría. Yo conocí a Juan Antonio gracias a Javier Gómez, que me hizo saber de un proyecto experimental en el que el Colegio Narval de Cartagena eh, bueno, pues estaba impartiendo o iba a impartir clases al aire libre. Y eh, Javier Gómez me escribió y me dijo, Pablo, tienes que conocer a Juan Antonio. Porque estáis muy alineados en vuestros mensajes. Ya sabéis que yo he sido mmm, pesado, no? Lo siguiente con el tema de los aerosoles desde el mes de abril, que este virus pues tenía un, un gran peligro con esa transmisión por aerosoles y eh, bueno, pues me puso en contacto con Juan Antonio. A raíz de eso grabé una pequeña pieza para el canal del Respeto que está publicada hace una semana y según la grababa. Yo pensaba, tengo que tener a Juan Antonio en directo, necesito tener a Juan Antonio en directo. Y bueno, pues eh, Juan Antonio ha dicho sí. Muy buenas noches. Juan Antonio Ortega, doctor, ¿cómo estás? Hola, Pablo, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Es un honor tenerte aquí, como decía. Eh, estaba grabando aquella pieza y me estaba, no arrepintiendo, porque, porque creo que fue una, una gran pieza corta, pero me estaba arrepintiendo no, de no haberte tenido en directo desde el principio. Así que te... Te pedí que estuvieses aquí. Sé que hoy es fiesta en la región de Murcia, así que es esfuerzo doble porque podrías estar con tu familia y estás aquí en Radio El Respeto. Pero creo que es importante que estés con nosotros, y así que te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, Pablo. Es, eh, es mutuo y, y te lo agradezco mucho. Yo hace meses, ¿no? ¿Alguna vez había visto eh, algunos vídeos de estos de la reunión secreta? te había visto en algunas redes y tal, y, y, pero yo nunca pensaba que el impacto que podría llegar a tener todo toda esta cápsula, ¿no? todo este movimiento que hay en el mundo de las redes. Estoy impresionado de verdad y te lo agradezco mucho porque necesitamos generar cultura en la sociedad, cultura en la sociedad alrededor de Covid y de todo lo que representa. Juan Antonio, yo no te conocía, como digo, eh, fue nuestro amigo Javier eh, Gómez quien nos presenta con, con un mail tipo: Oye, Javier, eh, Pablo, te presento a Juan Antonio, Juan Antonio te presenta a Pablo. <laughs> me pongo a investigar, me pongo a leer cosas que tú haces y la verdad es que me deja absolutamente impactado tu mensaje eh, por varios motivos. Creo que es un mensaje muy relevante, sobre todo ahora, creo que es relevante en el tiempo siempre y sobre todo. Cuando hablamos de educación, pues yo creo que es una de las... Y, y creo que luego lo vamos a tocar en profundidad, pero creo que la, la educación es la mejor de las inversiones que podemos hacer como país. Y mmm, cuando me pongo a indagar sobre las cosas que tú propugnas y las cosas por las que tú trabajas, pues oye, me quito el sombrero porque sí que es verdad que te conocí leyendo ese artículo de ese colegio Narval en, en Cartagena que digo porque porque una de las cosas que contábamos en, tanto en Milenio Live como en la reunión secreta como en Cuarto Milenio pues es oye ojo con los aerosoles porque este virus es muy muy puñetero en entornos cerrados y tú hablabas de reconectar con la naturaleza reconectar con los entornos eh, con los barrios con los parques y es un mensaje que puede sonar eh, bueno pues un, un tanto extraterrestre, yo diría, pero que es muy, muy actual. Eh, sin duda, porque, eh, tú fíjate, eh, eh, para nosotros, eh, en, en la primera semana de junio, eh, desarrollamos un modelo experimental de consultas médicas en la naturaleza, con esa misma visión. Yo, eh, in, vamos, siempre he pensado que COVID es un contaminante biológico más, que sobre todo es del aire interior, y abordarlo o, y desde esa perspectiva nos da oportunidades enormes para adaptarnos y poder sobrevivir mejor. Eh, el, el contacto con la naturaleza COVID tiene una fuerte relación con la salud de los ecosistemas. COVID es, un, es una enfermedad emergente. Ahora el SARS-CoV-2 hubo un 1, un MERS y probablemente habrá un 3 y un 4. Y, y yo creo que la naturaleza nos está enviando mensajes directos a través de lo que... Hasta ahora eh, se entiende como enfermedades crónicas relacionadas con el deterioro de los ecosistemas y enfermedades agudas como el COVID que llegan a nuestros días y transforman el entorno social y la forma en la que convivimos y, y, y construimos sociedad. Y eso es una poderosa llamada de atención. Y, y yo, yo abogo por ser capaces de, de establecer una reconexión con esa llamada que nos está haciendo la naturaleza para generar modelos creativos, productivos, unas economías más resilientes, resistentes y creativas, unos coles más resistentes y preparados para el Covid y para otros problemas ambientalmente relacionados, porque todo lo que sea a favor de la naturaleza supone un, un avance en la lucha contra Covid y esto es importante y tenemos que yo pienso que Covid tiene un, un doble mensaje, uno de mucho dolor para muchas familias y sufrimiento humano, pero si observamos eh, un mensaje hacia la naturaleza de lo que ha ocurrido estos meses pasados en la mejora de la calidad del aire, una serie de indicadores globales de la naturaleza que nos han hecho ver horizontes en ciudades donde no existían desde hace décadas. A mí me impactó mucho, yo bueno, pues vivo a las afueras de Madrid y me impactó muchísimo no alguna vez eh, salir cuando se podía salir a comprar y ver ese horizonte de Madrid sin esa nube negra que prácticamente lo hace imposible de visionar desde el ex, desde el exterior y, y ver la ciudad limpia completamente. Y eh, en el respeto, pues hemos tenido pues a un maestro ¿no? que, que se dedica a grabar sonidos. Y él me contaba Pablo ha sido un lujo poder ir a grabar sonidos de fauna que tenemos en la ciudad que son absolutamente imperceptibles, pero no porque no estén ahí, sino porque con, con el mundano ruido, con la locura, con. Pues pues prácticamente no, no nos damos cuenta, ¿no? Y, y él ha, ha, tiene muchísimas grabaciones al respecto están, las hemos contado aquí en el respeto, así que. Como tú muy bien dices, el COVID ha traído mucho dolor, pero también nos ha traído oportunidades, no solamente oportunidades, nos ha mostrado otra, otras ciudades, otra, otra forma de vivir que no pensábamos posible y que, y que ahora vemos que es muy real, ¿no? eh, Con Odil Rodríguez de la Fuente, que también con la hija del afamadísimo y añoradísimo eh, Félix Rodríguez de la Fuente que la tuvimos aquí en el respeto, ella nos decía, esto es una oportunidad única para reconectar con los pueblos, para que la gente, bueno, pues que pueda trabajar de forma remota. Y pero también hablamos de los niños, y hablamos de todo. Y tu mensaje, Juan Antonio, pues también va muy por esa línea. Tú has escrito o colaborado a escribir, yo quiero mostrarlo, porque quiero contarle a la gente que tenemos. Eh, bueno, hay dos documentos clave que vamos a tratar esta noche. Tú has dado una clave importantísima, y además. Me he apropiado del término y hoy en televisión pues lo he utilizado, he de decírtelo, que el COVID es un contaminante ambiental, me, me ha encantado, porque creo que es una forma muy buena de definirlo. Y este documento COVID-19, un contaminante que flota en el aire, y la escuela en tiempos de COVID, un enfoque desde la salud medioambiental pediátrica donde se hablan de medidas concretas para hacer a los coles resilientes, decir que estos dos documentos hemos puesto el vínculo para que la gente se lo pueda descargar y leer tranquilamente mañana en la descripción del vídeo, pero que también están en el famoso Dropbox que yo he ido creando para colegios donde hay información sobre filtros, cómo fabricarte tu propio filtro, que no hace falta comprarlo, que te lo puedes hacer tú mismo, ventilación, estudios, todo, pues. Eh, esos dos documentos también los he volcado ahí, para aquellos que lo quieran consultar y compartir con sus colegios. Juan Antonio, eh, quería comenzar con pues una visión de helicóptero ¿no? de qué es lo que ha ocurrido estos últimos meses. La pandemia, como tú muy bien dices, eh, supuestamente, y yo algo en lo que creo profundamente, que esto es una zoonosis, es decir, un contagio que se produce. Bueno, pues eh, por, por no respetar los ecosistemas y que porque hay un salto de un supuesto huésped o de un murciélago, nunca lo sabremos, ¿no? Posiblemente, pero al humano. Y eh, a raíz de eso, empiezan China, Europa, las cifras, los muertos, tremendo todo. Y llegamos, esto es en marzo en España más o menos, llegamos al mes de septiembre, en mi opinión, sin los deberes hechos, y decimos, hay que volver al colegio. Tú como pediatra... ¿Cuál es tu opinión primero de eso, de esa vuelta al cole prácticamente obligatoria, porque se les ha dicho a los padres, ojo, que como no llevéis a los niños al colegio, os vamos a denunciar y se os va a caer el pelo? Primero esa apertura. Y luego, si ya. quieres, hablamos de medidas. Ya. Eh, yo, todo lo que está ocurriendo en, en nuestra nación, es decir, cuando uno mira la situación que está en el resto de Europa y lo que está pasando en España, ¿no? con esos brotes, rebrotes y ese color rojo tan intenso eh, que está inmerso en nuestra nación a diferencia de otros. ¿no? Es verdad que probablemente haya diferencias en el comportamiento humano, pero mmm, yo quiero pensar que hay unos elementos mucho más importantes, mucho más importantes, Pablo. Es decir, eh, yo pienso que la, la falta de liderazgo en la toma de decisiones, pienso que esa falta de vertebración territorial que hace en, que en una comunidad autónoma... Se establezcan unas medidas, unas normas y a 50 kilómetros otras. Eso supone una pérdida hasta de la propia credibilidad del sistema. Mirar, y esto es importante, yo creo que el, 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 el sistema de salud, como se concibió hace 30 años, Pablo, yo creo que ha sido bueno, ha traído cosas buenas para nuestra nación, pero con COVID no vale. COVID es un superobjeto, es un objeto mundo que viene a transformar el modelo de salud y requiere enfoques distintos. Y yo pienso que esa falta de vertebración territorial es un es en gran parte de lo que ha pasado aquí. Además, yo me lo imagino, porque un presidente me da igual que fuese Sánchez u otro. Es decir, sale todos los días en televisión y todo el mundo lo ve. Pero en las comunidades autónomas, yo estoy convencido que muchos de los que nos, nos están oyendo en algunas comunidades autónomas tendrían dificultades para incluso para decir el nombre completo de su presidente. Y esto es importante en la rigidez del sistema, la resistencia al cambio. Una, un sistema, y esto no va en relación con las escuelas, un sistema, yo digo reactivo y coercitivo, en el que está buscando culpables, cuando la realidad debería ser la búsqueda de responsabilidad. Uh -huh. Este es un país eh, que se, nos tiramos años, décadas y siglos buscando culpables. O eres, culp eres víctima, o culpable o inocente, pero responsables, responsables, esa es una palabra muy gruesa. Y eso es lo que hace, en definitiva, ese modelo reactivo, coercitivo, eh, paternalista. Paternalista, hace que la sociedad está esperando a que las autoridades tomen decisiones sobre ellos. Es una zona confort y encima los reprendemos. Cuando lo que hay que hacer es transformar el modelo, hay que caminar hacia un modelo de salud global en el que lo importante es la participación de la gente. No la prestación de servicios, sino la participación activa de la gente. Por eso, cuando hablemos de la resiliencia de los coles, es muy importante la participación de la gente. Entonces, van a empezar los coles en una situación en España con pues, mucho más complicada que en el resto de Europa. España se fue de vacaciones. Te voy Las a contar. Sí, sí, España se fue se... de vacaciones. España se fue de vacaciones. A mí me gustaría contar, eh, Juan Antonio, eh, por dar una, una pincelada, porque hay gente que puede tener mucha información, hay gente que, por supuesto, que tendrá menos. Pero eh, yo tengo aquí un documento del Global Health Institute de Harvard en Estados Unidos que ellos definen, bueno, dicen, eh, The Path to Zero, bueno, eh, lo que viene a contar este documento, que es un documento bastante sencillo, que también está en ese Dropbox, con cuatro o cinco páginas, ellos dicen qué es lo que habría que hacer y cómo para reabrir los colegios de forma segura. Claro, este documento de Harvard, o del Global Health Institute de Harvard, no tiene intereses, no tiene banderas, no tiene. Con lo cual, eh, pues uno lo puede tomar como lo que es. Yo creo que es una buena guía poco interesada en la que se establecen una serie de parámetros de qué, qué sería seguro. ¿no? Eh, ellos definen una cierta incidencia, es decir, un número de contagios por cada 100.000 habitantes eh, y definen como un sistema de semáforo. Que ahora vamos a ver, porque tú lo que has hecho es adaptar. El, el modelo del Global Health Institute y tú has creado, bueno, pues una adaptación en España eh, con estos niveles, tenemos unos niveles verdes, tenemos nivel amarillo, naranja y rojo y lo que vemos aquí es la incidencia diaria, que es el número de contagios por cada 100.000 habitantes, este, esto que vemos aquí en rojo es si es mayor de 25, supuestamente los colegios no podrían abrir, 25 por cada 100.000, ¿eh? y esto va mejorando, pues de naranja, amarillo, incluso a verde. Lo que he hecho, Juan Antonio, si te parece bien, es junto con eh, mi amigo Nacho NGB Padel 2, que es un maestro de los números. Me ha ayudado a elaborar esta gráfica en la que vemos cuál es la foto actual de las comunidades autónomas en este país. Quién está en rojo, quién está en naranja, quién está en amarillo y quién está en verde en verde, es decir, colegios que podrían abrir Siempre y cuando fueran escuelas resilientes y hubieran tomado medidas, y ahora vamos a hablar de ello, no hay ninguna comunidad autónoma. Es decir, que pudieran abrir así las clases presenciales del tirón, ninguna. Luego en amarillo hay alguna más. En rojo, por ejemplo, que es prohibido abrir según los criterios de Harvard, estaría Madrid, La Rioja y País Vasco. Pero tú elaboras este documento en el que dices, oye, las escuelas... Mmm, Alcanzar espacios resilientes para la enseñanza. Que eso ya es un título que deja, bueno, pues muchas claves. ¿A qué te refieres con espacios resilientes, Juan Antonio? Bueno, lo, el, 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 la, la resiliencia es un elemento de, de, de resistencia frente a Covid, clave y fundamental. Un colegio resiliente es un colegio que está conectado con la naturaleza, que está preocupado por tomar medidas para mejorar la calidad del aire interior y exterior. Es un colegio implicado en su barrio y su comunidad para conseguir esos entornos, no solamente el cole de dentro, sino los entornos que rodean para evitar una serie de puntos negros en la transmisión de COVID. Un colegio resiliente es un colegio creativo, es un colegio adaptado que está pensando en adaptarse a esa nueva realidad de COVID para mejorar y que la crisis de COVID la convierte en una oportunidad para crear estructuras que le permitan enfrentarse a COVID y a los desafíos ambientales presentes y futuros de mejor forma. Uh -huh. eh, eh, un colegio resiliente es un colegio que tiene muchas ventanas abiertas, una ventilación óptima, unos patios seguros, unos, unas sombras, árboles, que, eh, que utiliza los entornos de alrededor, los parques urbanos comunitarios y los incorpora a esa agenda de actividad que coge todo el aire libre que puede y lo incorpora a su agenda escolar, que protege los entornos escolares, peatonalizando esos entornos y garantizando un, una entrada a pie o uh, en bici de los niños y niñas. Eh, que además ven en la distancia a sus padres, ¿no? Cuando son pequeños, y cuando ya tienen alguna edad, a partir de los cinco o seis años, pueden tener autonomía para ir caminando al cole bastante tiempo. Ese es un dato importante también. Bueno, estás dando muchas claves, eh. Vamos a tener que ir ahí pulsando mini pausas porque estás soltando aldabonazos. Eh... Bueno, pero tú crees, Pablo, yo pienso que a, a las comunidades que nos estén escuchando ahora, fíjate, eh, yo digo, nunca es tarde cuando la dicha es buena, ¿no? Uh -huh. ¿Tu cole es resiliente o no? Y eso es lo que hay que decirle a las AMPAS que nos estén escuchando esta noche. Y esa pregunta es probable que a lo mejor todavía tengan ellos muchas dudas o cuestiones que responder. Pero lo más importante ahora mismo para mí, Pablo, es que mañana, mejor que pasado, visiten los coles de sus hijos. Y hagan esa, ese, ese, yo lo llamo diagnóstico de salud ambiental escolar. Y eso va a ser clave, Pablo, porque eh, permitirá vivir en un primer plano esas necesidades si, si los padres. Si las asociaciones de padres y madres, sin ellas es imposible. Necesitamos la activa colaboración de la gente. ¿Existe, Incluso... ¿existe algún colegio? Porque, claro, nombrabas. Ahora lo vamos a ver, ¿eh? porque quiero, mmm... claro, has soltado todo uh... una lista que yo creo que es, suena bastante utópica, en mi opinión. Ojalá existieran muchos, pero te iba a preguntar que cuántos colegios resilientes crees tú que tenemos en España en este momento. Resilientes para COVID. Eh, me, me gustaría trabajo hacer esa precisión, pero un porcentaje todavía pequeño. Uh -huh. Un porcentaje pequeño, Pablo, porque estamos bastante desconectados de la naturaleza. Uh -huh. eh, separamos lo que es la sociedad de la naturaleza hace muchos años y todavía hay muchos padres y colectivos que nos llaman o que lanzan mensajes. ¿Y cómo es posible que en invierno, que la temperatura, es decir, ven barreras pequeñas cuando... Otras naciones con un clima mucho más inhóspito que el nuestro, eh, vamos, eh, los niños pasan horas y días fuera. Fuera. Creo que vamos, España va, podría hacer un modelo de esto. Vamos a desgranar eso eh, porque tanto tú como yo, yo creo que manejamos más información que el resto, pero me gustaría que pensásemos que hay gente que está escuchando este mensaje por primera vez. Tú nos contabas, Juan Antonio, que este es un virus que lo debemos visualizar y yo estoy muy de acuerdo contigo. Después de tantas horas de estudio que yo he invertido en esto en lo que tú llamas un contaminante que flota en el aire hoy sabemos tenemos prácticamente certezas y hemos tenido a José Luis Jiménez en, este, en Radio El Respeto contándonoslo que se ha subestimado la transmisión por aerosoles, ¿qué significa? hay tres vías de contagio principales una son las famosas gotículas cuando estás hablando con alguien y o bien estornuda o tose y hay una gota en forma de bala pues que tú puedes inhalar. Esa gota también podría caer en una superficie, tú la tocas y luego te tocas la boca o el ojo y te infectas. Tenemos eh, en los aerosoles de los que ahora hablaremos, pero en, en, hemos hablado mucho del tema de, de esas gotículas y hemos hablado de los fómites ¿no? de las superficies, pero los aerosoles que son gotas incluso mucho más pequeñas, que son las que todos estamos emitiendo al hablar en este momento, aunque todas estas luces del estudio, si utilizásemos un láser, veríamos como yo al hablar emito gotículas. Esas gotículas tan pequeñas permanecen flotando en el ambiente durante posiblemente hasta horas. Nos decía José Luis que es uno de los mayores expertos del mundo en aerosoles. Cuando estamos en un aula de niños, que tenemos 20, 30, en algunos casos incluso más, en un entorno cerrado durante bastante tiempo que están hablando, están interactuando como niños que son con su profesor, tal. Con una ventilación muy deficiente, es decir, con unos niveles que se podrían medir de CO2, que si llevásemos un medidor hoy de CO2, viésemos, que a lo mejor tienes uno por ahí para enseñarlo, pero que podríamos cogerlo, llevarlo a un aula y demostrar porque hay estudios que tú y yo hemos leído, mira aquí lo tienes. Mira, el, el nivel que nos está enseñando Juan Antonio, esto no está preparado, ¿eh? es de 452 partículas por minuto, ppm. Eso es una calidad de aire muy buena, ¿eh? que ojalá muchas aulas tuvieran, porque Juan Antonio, cuéntanos, en exteriores solemos estar entre 350 a 400, ¿no? En un, Sí, con el cambio climático ya se aproxima, como está creciendo también la concentración de CO2, todo está interconectado, Pablo. Uh -huh. la, en torno a los 400 aproximadamente en el espacio exterior y a medida, es decir, eh, yo digo que una forma de medir de forma indirecta, podemos medir los virus en el aula, pero sería costoso, pero una forma indirecta y barata es eh, medir ese CO2 en el aire que en definitiva expresa metabolismo. Metabolismo es eh, inspiración, expiración. Es decir, expresa lo que echamos, ¿no? Inspiramos oxígeno y sale CO2. Una forma de disminuir la concentración de virus, podemos decirlo así, es o disminuir el número de personas que están respirando en ese entorno. Menos alumnos. Menos alumnos. O mejorar la ventilación, la calidad del aire. Déjame que, no, te, que te haga aquí un inciso porque me corrige Nacho Sevilla en directo. He dicho partículas por minuto, son partículas por millón, ppm. Disculpas. Ppm, sí. Gracias, Nacho. Continuamos, perdona. Estabas contando que la ventilación no, puede disminuir esa concentración. Sí, o sea, son dos elementos: o disminuir el número de personas que están respirando dentro de ese entorno, o mejorar la, la ventilación. Y eh, a poco que uno haga reflexión ¿no? de las aulas en, en nuestra nación, ¿verdad? Es como si nos hubiésemos dado cuenta ahora que la educación nunca ha sido una prioridad en una nación como la nuestra, y es verdad. Mm. Y eso no es eh, ni bueno ni malo, el reconocimiento. De ese déficit es importante. Yo digo que los niños no votan, Pablo. Y esa es una, re una resistencia muy grande. Los Son niños, los grandes olvidados. Los niños no votan. Juan Antonio, tú nos mostrabas ese, ese aparato que mide el, el CO2, esas eh, partículas por millón, y sabemos, por un estudio que hizo la Unión Europea, que además eh, utilizó escuelas de Madrid, que las concentraciones de CO2 en las escuelas que vieron en el 99% de las escuelas era superior a 1000 es decir un auténtico hervidero de virus sabemos que, que ese tipo de concentraciones te muestran que la ventilación es muy mala quería mostrar pues por contarlo todo ¿no? en, en españa existe una regulación que se llama el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios que es lo que eh, bueno pues lo que es aplicable a las escuelas y colegios que se aprobó por real decreto en 2007 esto es lo que se llama el rite el problema con el rite bueno el rite eh, lo, que, lo que especifica es que es imprescindible contar con sistemas de ventilación que aporten caudal de aire exterior es decir que cojan aire de fuera y lo introduzcan en las aulas y a la misma vez ha de ser capaz de extraer el aire eh, bueno de dentro y sacarlo fuera sacar ese aire que ha perdido calidad. Ese RITE, el problema, esa regulación, Juan Antonio, como tú muy bien sabes, es que ese real decreto se, aportan, se aprueba en 2007, pero no tiene carácter retroactivo, es decir, solo aplica a edificios de nueva construcción, a colegios de nueva construcción y a aquellos que tengan que efectuar reformas. Pero claro, estamos hablando de un número ínfimo de colegios en España que cumplen con la normativa RITE. Eso se traduce... En que la ventilación en las aulas de este país es absolutamente tremenda, me, mala. Mejor, mejorable, muy mejorable. Me encanta, me encanta lo positivo que eres, mejorable. Vale, me quedo con ese término. En tu experiencia, cuando vas a medir con ese aparato, ¿qué te encuentras? Pues eh, efectivamente, eh, como hasta ahora. Ahora es cuando vamos a empezar a, voy a decir, no a sensorizar de alguna forma con las aulas llenas. Pero incluso con las aulas vacías, ¿no? Eh, lo que le hemos hecho, he tenido la oportunidad de observar mediciones en entornos cerrados y luego abriendo ventanas y voy a decir sin personas. Es decir, tenemos un déficit importante en la calidad del aire interior en muchas de las estructuras escolares de nuestra nación. Estoy convencido. Y, eh, Pablo, eh, y todos los que nos están escuchando, yo digo que los adultos. Tú hablas del RITE y de, otras, y de otra serie de normas. Los adultos eh, creo que cuando tienen en un entorno donde hay 100 personas trabajando, la propia ley te dice tienes que tener un gabinete de salud laboral. No sé qué número es el, el, el exacto, pero a partir de un número las empresas tienen que tener un, un gabinete de salud laboral. Y yo digo, nuestros hijos van 40 horas a la semana a un entorno, la escuela, que es su, su trabajo, es el trabajo de la infancia, el trabajo esencial que carece absolutamente de marco regulador. Yo digo que las escuelas son mágicas. Eh, podemos encontrar escuelas construidas en zonas de avenidas o ramblas, escuelas sin ventanas, escuelas llenas de amianto, eh, el uso de pesticidas colocados al lado de autovías. Ojo, o, estás o contando, buenas. estás contando cosas y déjame mostrar este gráfico. Juan Antonio, que es, estamos hablando de salud ambiental, vale? Estabas contando aquí en el marco de la derecha que lo tenemos aquí. Contaminación en el agua, pesticidas, amianto. Asbestos, pinturas, productos de limpieza y residuos, ¿esto se encuentra en las escuelas? Esto se encuentra en las escuelas y no es nuevo. Es decir, yo creo que no deberíamos... Esto es una realidad palmaria. Los niños no votan. Yo digo que con frecuencia son invisibles y van a un marco que carece absolutamente de, de, de una estructura reguladora. Mirar, eh, eh, las escuelas necesitamos desarrollar de una forma urgente y prioritaria. Si queremos colegios resilientes, resistentes contra COVID, tenemos que desarrollar guías de acción ambiental escolar que contemplen todos estos aspectos, porque todos están interconectados. Uh -huh. Todos están interconectados y necesitamos abordar esa mirada integral de lo que yo entiendo que es la salud laboral de la infancia, que está por hacer. Juan Antonio, además, no solamente porque el COVID, la COVID nos haya mm, abofeteado sin piedad desde el mes de marzo, sino porque también existen estudios del impacto que tiene la ventilación en las aulas sobre el rendimiento escolar eh, muchos son estudios que ya existían muy bien revisados muy bien avalados en los que bueno pues se, se ve claramente que un aula sin ventilación in, bueno, incide en la fatiga influye en el rendimiento incide en el desarrollo de los niños con lo cual que estemos hablando hoy de ventilación bueno, claro, por supuesto que tiene que ver con la covid, porque es un área de, de transmisión muy importante, pero también es una inversión a futuro, porque cuando se acabe la covid, esto va a impactar en el bienestar de los niños. Sin, sin lugar a dudas, las evidencias en esto son muy muy importantes, son contundentes y, y, y nos señalan de una forma muy clara que elementos físicos claves para mejorar el rendimiento escolar en los colegios españoles son conseguir una buena calidad del aire interior y exterior y un confort térmico adecuado, y en un entorno silencioso, y todo está interconectado, porque tú fíjate, Pablo me dice, dice bueno, ¿y qué tendrá que ver el ruido con, con la COVID? Uh -huh. El ruido, la voz, el alto volumen, es una de las características por las cuales nos reconocen en toda Europa. Los españoles no dejamos de cantar y de hablar muy fuerte, quizás si controlásemos también la contaminación del ruido acústica, acústica uh -huh. conseguiríamos si disminuimos el volumen disminu disminu disminuimos decenas de veces esos aerosoles cargados totalmente. de partículas víricas totalmente todo está interconectado pablo uh -huh. y si queremos cerebros inteligentes si queremos construir una nación más creativa productiva yo a todos los si hay algunos políticos que nos estén observando eh, aquí yo me gustaría enseñarle una gráfica que esta del retorno económico y social esa, esa es. Esta es la gráfica. Cuéntanos qué que... estamos viendo aquí, Juan Antonio. Mira, esta, esta en azul, Hindman eh, eh, fue el premio Nobel de Economía en el año 2009 eh, por sus estudios en el retorno económico y social. Es decir, esta curva azul quiere decir, si observan en la parte de abajo, dice embarazo preescolar, etapa escolar, después de la escuela. Y vemos cómo disminuye, ¿no? A, al final de la etapa escolar, va disminuyendo durante toda la infancia. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que todo lo que invirtamos al principio en la parte alta es el retorno económico y social. Quiere decir que por cada euro invertido en las escuelas, que las comunidades autónomas inviertan un euro en las escuelas, le va a dar ocho euros anuales durante la esperanza de vida media de un español, ochenta y pocos años. Es, Eso ah, es, much, es, muy, es, muchísimo. es mucho dinero. Eso es mucho dinero. Y además estamos viendo aquí el crecimiento cerebral en esa curva sí. roja sí, que lleva que, un momento, que... por, porque tú hablabas, por supuesto... Lo, lo, que, hice, lo que hice fue su, superponer a la curva de Hitman, la curva azul de Hitman, ponerle la curva uh, del crecimiento cerebral. Mira, el 80-90% del peso cerebral, de, de la inteligencia, de todos los que nos están escuchando, de todos nosotros... Uh, se construye en los primeros 10 o 15 años de vida. Y yo digo que si queremos una España inteligente, creativa, productiva, resiliente, resistente, emprendedora, con empresas, uh, si queremos eso tenemos que hacer una inversión Temprano. en esas escuelas, en ese, periodo, en ese periodo alto en el que hay un mayor retorno económico y social de la inversión. Mm. Y, vemos, y cómo eso, nos... vemos cómo eso va decreciendo con el tiempo, con lo cual es muy importante que coincida pues, en esa etapa de crecimiento cerebral, que es por eso decimos que es tan importante que los niños vuelvan a las escuelas e invertir para que el retorno, pues como contabas tú, sea, sea alto. ¿no? Yo digo que con esas curvas podemos hacer el ranking de las naciones incluso de las comunidades autónomas. Enséñame las inversiones y las políticas de activas de protección de la infancia, y podremos hablar del ranking que ocupas en el estado de felicidad, bienestar. Y desarrollo de tus ciudadanos. Por, por cerrar alguna ventana, hemos hablado de ventilación. ¿Qué medidas concretas, Juan Antonio, podemos adoptar sabiendo que el... Yo me atrevo, ¿eh? me mojo, corrígeme si me equivoco, pero yo diría que el 95% de las escuelas y colegios de este país no cumplen con la ventilación. ¿Qué se puede hacer? Mm. Porque hemos, pues... en los protocolos que hemos compartido y están en el Dropbox, todas las comunidades autónomas dicen, vamos a abrir la ventana, 10 minutos. No, 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 no. Eh, hay que entender bien a lo que nos estamos enfrentando. Tú antes hablabas de RITE. Yo incluso voy más allá. Voy más allá, Pablo. RITE no se hizo para el COVID. Uh -huh. Las prestaciones que tenemos que aplicar a COVID probablemente venga a revisar el RITE. La, eh, el garantizar una ventilación óptima, y esto hay que decirlo de forma muy clara y directa a, a las AMPAS y a los colegios que nos estén escuchando coged todo el aire libre que podáis. COVID no admite tonterías, no ser tibios. Necesitamos generar modelos de resistencia frente a COVID. COVID ha venido a quedarse, salir a la calle, coger todo el aire libre que podáis. Eso significa, Ad... eso significa dar clase en un parque. Juan Antonio. Eso significa que todos los ayuntamientos, todos los ayuntamientos de nuestra nación, deberían poner de forma prioritaria todos los parques urbanos a disposición de las escuelas durante el horario escolar de forma prioritaria. Y por favor, salgamos de la zona confort. COVID no admite tonterías. No podemos ser tibios. Esto no es cuestión de un poco y unos días. Que no, que no es eso. Que COVID está aquí y ha venido a quedarse. O somos capaces. De construir y adaptarnos para sobrevivir mejor, o vamos a llenar de coste económico, social, humano y de sufrimiento tremendo. Pero has dado una clave, Juan Antonio, que lo has soltado así, porque aquí, bueno, yo estoy con papel y boli, ¿eh? <laughs> apuntando porque hablas, hablas rápido. Eh, Por favor. No, no. Eh, que, que te, yo creo que la gente que nos está escuchando está muy atenta porque vas soltando ahí aldabonazos y claves muy importantes. Has dicho algo que yo creo que, que habría que rebobinar un poco y recalcarlo, que es adaptarnos. La gente, yo colgué una foto que creo que tú comentaste o, o creo que viste, ¿no? Eh, en la que vimos fotos de la pandemia del 18 cuando se daban clases en exteriores, en Estados Unidos, bueno, pues incluso en Nueva York. Las personas que hayan estado en el mes de noviembre en Nueva York, y yo os puedo contar alguna anécdota de cuando corrí la maratón, en el año 2007 en Nueva York no he pasado más frío en mi vida, en el mes de noviembre, creí que me moría del frío, con lo cual Nueva York puede hacer mucho frío. Eh, cuando cuelgo esa foto, recibo un aluvión de mensajes de. Oye, pero tú has estado en Burgos en el mes de octubre. Tú has estado en. No sé si tú llegaste incluso a comentar. Y creo que a colación de tu comentario ahora de la adaptación, es que la COVID. Es una situación extraordinaria que requiere de medidas extraordinarias y de una adaptación extraordinaria. Y creo que este es un mensaje que nos tenemos que cansar de repetir, Juan Antonio. Es un es un mensaje, pero claro, es que tú, tú observas lo que está ocurriendo. A la población le estamos trasladando mensajes subliminales de que cuando esté la vacuna, que eh, te voy a cerrar o te voy a abrir o eres culpable de algo. Escucha, que no, que COVID ha venido a quedarse. Al menos un tiempo. Y la vacuna estamos pagando por algo que no tenemos. Ya veremos cuándo viene, de qué manera y para quién es. Covid ha venido a quedarse, es un contaminante biológico más, sobre todo del aire interior, y tenemos que ser capaces de adaptarnos. Es que o eso o el caos. O eso o el caos. Juan Antonio, déjame que vuelva a hacer otra pausa porque mmm, mi cabeza es un poco caótica, ¿eh? pero pero creo que es importante. Hoy me llegaba un email. No voy a comentar quién es porque bueno, es confidencial, no, pero es un ingeniero que es un experto en ventilación que lleva muchos años metido en el tema de la ventilación y que bueno, pues por algún motivo ha acabado leyendo algo, algún tweet mío y tal. Y, y me ha escrito un email esta mañana. Y me decía Pablo, no sabes lo de acuerdo que, es, que estoy con los mensajes que das, pero déjame que te lo ponga a modo de ecuación y me decía porque creo que esto es muy importante contarlo, Juan Antonio. ¿Por qué se están produciendo tantos contagios en España? No entendemos, vamos con mascarillas. La gente dice, pero ¿cómo puede ser? Porque vemos fotos de ahí fuera, ¿no? Y él me decía, déjame que te lo ponga en una ecuación, un ingeniero, ¿eh? Me decía, calor, más reuniones sociales donde la gente va sin mascarilla, más aires acondicionados que lo que hacen es recircular el aire, más ventilación insuficiente, igual a contagios. Y me decía, esto ha sido en verano. Y me decía, frío será absolutamente igual. La mayoría de instalaciones pequeñas usan el mismo tipo de equipo para el calor y el frío, bombas de calor, que lo que hacen es recircular el aire. Este mail lo recibía yo esta mañana. Y dice, esta es la gran explicación. O sea, estamos buscando aquí conspiraciones cuando... Mmm, la ciencia nos dice aerosoles, mala ventilación y tú nos estás contando, oye, olvidaros del tema de la vacuna, ya llegará, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Medidas concretas, Juan Antonio? Para uh, la escuela y las empresas, um, lo, tengo, lo tengo clarísimo. La empresa tiene que empezar a preguntarse, ¿eres resiliente? ¿Eres resistente frente a COVID? Uh -huh. Y ser resistente quiere decir que tienes que hacer un análisis de tu propia empresa, de tu propio entorno y decir... ¿Tengo las ventanas suficientes? ¿He conseguido un nivel óptimo de CO2 interior? ¿Puedo pero espera, espera, habilitar... espera, espera, espera que te pauso. Perdona, eh, Juan Antonio? Pero es que hay mucha gente que nos estará viendo ahora, 1.500 personas en directo, me dicen Nacho Sevilla, y dirán, yo trabajo en un edificio, Juan Antonio, que no tiene ventanas. Ya, pues tiene, eh, si comparte ese espacio, tiene un serio problema de. es un riesgo importante porque es un contaminante biológico del aire interior, y, y el no tener ventanas, lo vuelvo a repetir. Esto es cuestión de número de personas dentro de ese espacio y de la ventilación que tenga. Es decir, y el riesgo ahí va a ser proporcional y en crecimiento atendiendo al número de personas o el déficit de ventilación que tenga. Ventanas, Entonces, importante. Ventanas, más cosas. Eh, asegurar eh, el uso, la, la oportunidad de poder utilizar espacios abiertos. Y esto hay que empezar a, a pensar ampliamente en esto porque la resistencia al cambio, que es la resistencia a la innovación, es una barrera importante, con frecuencia mental, más que real. El acostumbrarse a trabajar en espacios abiertos, mejor ventilados, incluso en zonas públicas abiertas o entornos de parques urbanos, creo que hay que considerarlo. Si vas a mejorar la calidad del aire interior con sistemas de ventilación, por supuesto, asegúrate muy bien de estar bastante bien aconsejado por algún experto que sepa, ¿verdad? para garantizarte en el que no te estén removiendo el aire, ¿no? Que no te estén remo esa, removiendo el aire en los aerosoles y esa, las partículas. Esa temible recirculación que es mmm, en muchas ocasiones y lo hemos visto en estudios que hemos compartido en las TIP de los libres, por ejemplo, que la gran el gran responsable de los contagios interiores es esa recirculación. Lo hemos visto en restaurante, lo hemos visto en autobús, lo hemos visto en en coros con aires acondicionados, es decir, hay evidencias eh, de lo que estamos contando. Sí, Pablo, pero fíjate, y, y, y es verdad, eso es verdad, pero si observas, yo, yo con frecuencia, si observo en mis declaraciones o en lo que escribo, pongo mucho peso, mira, en, en nuestra nación hay muchos eh, expertise en lo que es ventilación artificial, pero yo digo que la mayoría de ingenieros, y es de lo que necesitamos, es esa ventilación natural, aprender a, a manejar la ventilación cruzada y cómo construirla. Esa arquitectura que nos permita esa ventilación natural, uh -huh. es que durante décadas hemos in estado intentando sustituir lo que es la ventilación natural con esa preponderancia humana, ¿no? De separar la naturaleza con los medios técnicos nuestros, ¿no? Intentando sustituirla así. Y es muy difícil sustituir una buena ventilación cruzada por sistemas artificiales, aunque no imposible. Y desde luego es una alternativa donde no, donde no seamos capaces de garantizar una mínima ventilación natural óptima. Tú decías. Esto aprovechar los espacios exteriores para trabajar fuera o para salir a dar clase a un parque. Pero Sin duda vuelvo vuelvo a ese mensaje. Soy de Burgos. ¿Qué pasa? Mi hijo se va a enfriar. Juan Antonio. En, en, en Helsinki, en, en Finlandia, hay colegios en los que te dan unas botas y un chubasquero. En Canadá pasan días y forma parte del proceso de aprendizaje y de desarrollo de competencias. Incluso en algunas zonas se pueden colocar hasta estufas, ¿no? en estufas exteriores, de alguna manera. Es decir, hay, siempre hay alternativas. Una cosa que la gente no conoce, Juan Antonio, posiblemente y yo lo cuento, yo he vivido en Finlandia, estuve trabajando para una compañía que precisamente se dedicaba a la ropa infantil térmica especial, no voy a contar el nombre para no hacer publicidad, pero aunque son muy amigos míos, eh, existen líneas de ropa específicas. Para estar en exteriores y de hecho la gente en los países nórdicos pone a sus hijos a dormir siestas en exteriores y es parte de la cultura que pueden estar a menos 20 en Finlandia todos los coches para que la gente lo sepa llevan un enchufe que cuando tú estás trabajando el coche está enchufado para que no se congele y cuando tú salgas o sea el frío que hace ahí es para bueno pues para poner los pelos de, de punta no o sea, que estamos hablando de entornos que son muchísimo más fríos que el punto más frío que puede haber en España. Y, y, no, y no solamente eso, yo creo que es la resistencia al cambio, Pablo, porque yo puedo entender que esa familia de Burgos o, o esas personas que te hacen el comentario de Burgos, que lo intenten, vamos a probarlo. Igual y se sorprenden. Con frecuencia, en mi, en mi modesta experiencia, yo tengo la costumbre de desarrollar modelos experimentales. El bueno, modelo pero experimental pero tú eres colchón. pediatra, ¿eh? quiero, quiero recalcar esto. Sí, 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 soy pediatra y, y, y me siento que estoy poniendo voz a los niños de España. Fíjate, aquí se van a abrir o cerrar las escuelas y, y nos vamos a gastar mucho dinero en contrataciones y en otra serie de cosas. Y yo digo que deberíamos preguntarle a los niños. Yo le pregunté a mis hijos: eh, ¿preferís más maestros en el aula o preferís eh, mejorar y dar clase en los espacios exteriores? Y ellos no tuvieron dudas. Los niños eh, creo que deberíamos hacerle participar de todas estas decisiones. Creo que lo que estamos hablando aquí deberíamos ser capaces de traducirlos, Pablo. Fíjate, eh, toda esta información de coles resilientes. Al final, si somos una sociedad creativa, acabaremos desarrollando programas, yo lo llamo de guardianes de la naturaleza, eh, o gu guardianes eh, de, de o, o fíjate, rastreadores escolares eh, infantiles, que serían seguir la huella de COVID. Necesitamos que los niños participen mucho más de estas decisiones, Pablo. Y estoy convencido que todo lo que sea mejorar el entorno escolar, la salud ambiental escolar, eh, vamos, los críos lo vivirán como un milagro. Estoy, estoy seguro, estoy seguro, Juan Antonio, que tendremos algunas personas viéndonos ahora que no dirán, no sí sí, esto está muy bien, pero claro, luego llevarlo a la práctica, eh, ¿cómo se hace esto? Porque esto suena muy utópico, muy bonito, pero ¿cómo se hace eso? O sea, sin las ampas en los grupos de WhatsApp hay discusiones de si se debe comprar un filtro EPA o no, y no se ponen de acuerdo para poner 5 o 10 euros por familia. Algunos, por desgracia, porque no lo tienen. Pero si no se llegan a poner de acuerdo, ¿cómo vamos a ser capaces de crear estas escuelas resilientes con los puntos que aquí nos comentas? Porque suena a utopía, Juan Antonio, perdona que te lo diga. Ya, ya. Pues eh, ya hay algunos modelos. El primer paso, Pablo. Cuando tú decías, uh, la, sin las AMPAS, mira, yo lo tengo claro, sin la activa participación de la sociedad civil es imposible avanzar en la lucha contra COVID. Si hay algo que nos diferencia de otros modelos, que, de lo que está ocurriendo en Europa, son más proactivos, en los que la gente colabora más. Aquí todo el mundo habla de colaborar, colaborar, pero es un lenguaje paternalista, reactivo y coercitivo. Colaborar es entregar herramientas. Colaborar es... Ese semáforo del que has, hemos hablado antes ¿no? y el que tendrá que venir en el futuro, es decir, darle herramientas a la sociedad civil para que pueda ayudar a sus autoridades. Un semáforo, la importancia que tiene, es que aumentaría la participación de las familias y podrían ver en qué ranking están para percibir, oye, que dentro de dos semanas o una semana, como sigamos así, pasaremos a distancia y al revés, no. Es decir, vamos a, a trabajar por la resiliencia del cole porque Kobe ha venido a quedarse. Es que todavía en España ese, ese modelo paternalista en el cual eh, eh, se erigen las, eh, los, los dirigentes o gobernantes eh, con esa necesidad de tener que garantizar, oiga, que no, que esto es al revés, que COVID lo que ha venido a decir, que el modelo tiene que ser nuevo, que la participación activa y clara y coherente de la sociedad civil es fundamental. Y para eso hace falta ser más proactivo, darle herramientas, porque si no, ¿qué es lo que está ocurriendo? La sociedad se desayuna una mañana, anda, pero si no han cerrado el municipio, o nos han cerrado los coles. Es decir, y, y se sorprenden de que, o sea, lo, los políticos en toda nuestra nación se sorprenden de que la gente no, colab no colabore y piensa que no colabore. La gente quiere colaborar. Pero, pero Juan Antonio, yo estoy haciendo hoy de abogado del diablo, y perdóname que te meta el dedo ahí en, en alguna llaga. Hablabas de los políticos, yo la sensación que tengo, la sensación personal que tengo, es que... Y lo decía el otro día en televisión, ¿eh? jugándome un poco el tipo. Decía, tengo la sensación de que nos han abandonado, porque nos han dicho, oye, aquí cuando se acaba el estado de alarma, se abren las puertas, vamos a disfrutar. Es el verano, hay que gastar. Venga. Y no tienen en cuenta que en el mes de mayo, bueno, hemos tenido desde el mes de marzo, que sabíamos que esto estaba ya con nosotros, hasta el mes de septiembre... Que era necesario empezar a tomar medidas para no llegar con una situación epidemiológica como la que mostramos en este gráfico, tan dramática, que haga que en este semáforo haya prácticamente todas las comunidades en rojo y en naranja. Entonces, no se han tomado medidas por parte de las autoridades. Por ejemplo, el tema de los rastreos, que a mí me parece absolutamente increíble. Hoy tenía la oportunidad de estar en televisión con el presidente de, bueno, de los pediatras en España, ¿no? de la Asociación de Pediatría en España, y me decía, Pablo, a la atención primaria la han abandonado. El tema de los rastreos es que ni ha existido. En muchos casos no ha existido. ¿Qué pasa? Que llega septiembre, hay que abrir los colegios. Primero se reúnen políticos. El 27 de agosto, señores, es que España se ha ido de vacaciones. Y que ahora nos han soltado aquí, hay que volver al colegio. Ah, ostras, es que Madrid está en zona roja, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Habrá que cerrarlo, ¿no? En algún momento, y yo me el otro día dije, va, va a llegar un punto en que si esto sigue así, lo tendrán que cerrar. Pero todas estas medidas que tú presentas en estos documentos que hemos compartido, Juan Antonio, requieren de liderazgo, no solamente de los ciudadanos, pero también de nuestros políticos, que yo creo ni ha existido. Y no es por ponernos en colores ni en sabores, que siempre lo decimos, aquí no hay bandera ni, ni color. O sea, aquí vamos a repartir a diestro y siniestro, porque creo que ha habido una falta, un abandono. Ya, eh, la falta de. Fíjate lo que acabas de decir, los rastreadores. Yo hace. lo, lo hablé con. a nivel eh, autonómico y nacional también. Es decir, siempre he pensado que los rastreadores es una gran oportunidad. Fíjate bien, España es un país con una tasa de paro globalmente alta, ahora más. Pero ya lo era. Y COVID podría. Y debería haber sido y debe ser todavía una gran oportunidad para generar nuevos perfiles profesionales. Uh -huh. Yo he abogado y, y, y estamos de verdad, proteger la salud y proteger el medio ambiente es indisoluble. Necesitamos con urgencia, con urgencia, y es lo que nos está diciendo COVID, agencia sanitaria de salud global o planetaria. Salud global quiere decir competencias de salud pública y competencias de medio ambiente, donde rastreadores profesionales. Formación profesional, formación profesional, tendríamos a miles, decenas de miles ya formados. Si el, si el hotkin es capaz de acreditarte como rastreador en un curso en castellano de seis horas, Dios mío, es tan difícil tener decenas de miles de rastreadores formados y preparados para ocupar esas agencias de salud global que hoy van a trabajar con fuerza en el COVID. Pero hay problemas de medio ambiente y salud en nuestra nación, hay desafíos a los que enfrentarse se dedicarían a COVID ahora y a las siguientes pandemias cuando vengan y a otros problemas ambientales que tienen fuerte relación y ayudaríamos a nuestras empresas a ser más resistentes y resilientes, a incorporar nuevos perfiles profesionales, Pablo, nuevos perfiles profesionales y además a conseguir esos cambios sociales que ha venido COVID a decirnos. Pero ¿y por sí. qué no se hace, Juan Antonio? Eh, la resistencia al cambio, la burocracia, la falta de liderazgo, la falta de vertebración, una salud pública en el siglo XIX. Eh, un modelo reactivo, coercitivo y, y, y esa falta, yo digo que aquí, esto ha dicho liderazgo, mira, liderazgo, determinación, eficacia y cultura. No nos olvidemos de la cultura, porque esa cultura no, no es solo para los políticos, es también para gran parte de la sociedad. La, la, la ignorancia nos hace presa de mucho. La ignorancia en un modelo como el nuestro, mi ignorancia vale lo mismo que todo tu conocimiento. Y esto también, porque es importante, no solo a los políticos. Yo digo que a los políticos hay que ayudarles, hay que iluminarles el camino. Sí, pero, pero parece, tiene... parece Juan Antonio que una vez que votamos, que algunos pues nos leemos el programa, pero una vez que votas ya era, era como el dicho ese, ¿no? Eh, prometer hasta y luego olvidarse de lo prometido, ¿no? Sí, Pablo, pero pero y perdona, mmm, sí, pero quizás sin el Covid, bueno. ¿Sabes? En un mundo que navega, ¿verdad? Pero cuando llega a un objeto mundo, superobjeto, capaz de, de moverse en una temporalidad que no es la humana, y además eh, en unas esferas totalmente distintas, nos damos cuenta que no. Y probablemente España esté en esa situación. Por eso quizás anda buscando culpables, cuando de verdad deberíamos adoptar esa búsqueda de responsabilidad para asumirla con mucha alegría y con mucho respeto, por supuesto, para poder mejorar. Uh -huh. COVID es la oportunidad. Yo a veces pienso, Pablo, que de COVID van a salir dos velocidades de naciones. Van a salir unas sociedades capaces de adaptarse con inteligencia y construir esa resistencia resiliente en empresas, coles y sociedad. Y otra que va a seguir mirando al pasado, pretendiendo ser igual que antes, pero con algo de miedo, pensando que esto va a pasar. Que esto es un mal sueño. No, no, Kobe ha venido a quedarse y va a convivir con nosotros un tiempo. Eh, eh, podríamos hablar, Juan Antonio, y me estoy tirando aquí a los pies de los caballos, pero podríamos hablar de una revolución social mmm, en el buen sentido, ¿no? Porque muchas veces se habla de revolución y se habla de revueltas y de violencia, pero que nosotros nos levantásemos y dijimos, señores, ¿son ustedes unos ineptos? Todos ustedes son unos ineptos. Les vamos a exigir responsabilidad, lo primero que vamos a hacer es echarles, porque ustedes no valen, como se ha demostrado, para absolutamente nada, no han liderado nada, nos han engañado, nos han abandonado y nos vamos a poner nosotros al frente, por lo menos, en liderar ciertos movimientos. Porque claro, luego también, y, y, y te lanzo alguna pregunta, ¿eh? Eh, pero nos pregunta, por ejemplo, Fernando J. Muñoz Cano, nos dice, Pablo, el problema grave es que están obligando a los padres a llevar a los niños bajo amenazas de abrirte un expediente y sabemos que no se garantiza la seguridad en la, dentro de las obras. ¿Qué podemos hacer? o sea ¿Qué puede hacer un padre al que se le eh, amenaza? Con... <laughs> ¿Qué hacemos? Ya. Uf, eh, yo eh, a la hora de los coles esto es importante. Yo, para mí el cole es un trabajo esencial. Yo pondría el foco en la resiliencia, Pablo. Tenemos que conseguir a esos padres lo que tienen que hacer es implicarse activamente, activamente, no reactivamente, ser activos. Es decir, ¿has colaborado porque sea resiliente tu cole? Esas son preguntas importantes. Y luego distinguir también, mira Pablo, eh, si hay algo que hemos aprendido, los menores de 10, 12 años, sabemos que eh, los menores de 10, 12 años, de 10 años, tienen un margen para aceptar con, una, con un nivel de confianza suficiente menos capacidades de, de transmisión de Covid. Ahora a partir de los diez 12 años esa secundaria bachiller se comporta con unos niveles de transmisión. Yo vamos pienso que es un sector es una reserva hoy de movilidad activa del covid en nuestra nación porque a partir de entre los 15 y los 20 años uh -huh. esa franja de edad eh, tiene una capacidad de transmisión muy alta yo haría importantes diferencias en eso también sí, no son pero, los mismos riesgos eh, creo que esto Ahora, es muy importante juan antonio vamos a hacer aquí una breve pausa porque creo que esto es muy importante recalcarlo primero eh, y esto es eh, en torno aquí el mea culpa este gráfico que habla de comunidades autónomas a este virus hay que analizarlo prácticamente por barrios es decir eh, la situación en un barrio difiere de otra Claramente, y esto hay que mirarlo con lupa, posiblemente pueda abrir un colegio en una región y en otra de la misma ciudad, pues no, ¿no? Pero mm. aparte, creo que esto es muy importante, cuando tú adaptas ese semáforo, mm. sí que es verdad que pones, oye, la prioridad en la zona naranja, que es donde está la mayoría de las comunidades autónomas en este país y consecuentemente mm. las provincias, la prioridad es que infantil primaria. Eh, hasta segundo de la ESO, pues, sean los primeros que puedan tener educación presencial y que, como bien decías, lo que es la secundaria, tercero, cuarto ESO, bachiller, pues, que posiblemente sean, pues, transmisores de, de una forma más elevada, pues, posiblemente, si no se puede abrir el colegio de forma presencial, sean ellos los que se queden en casa y e, eh, se formen a distancia, pues, mientras dure esto, ¿no? Que también habrá que invertir para ello, pero creo que es importante recalcarlo. Que tú en tu adaptación de los semáforos lo, lo pones ahí muy claro. Sí, porque es que es importante también. Porque los menores de 10 años, tú fíjate, nosotros yo pienso que debemos considerarlos distinguir esa, esa diferencia en los riesgos. Es decir, yo creo que en los más pequeños hay que poner más foco en las medidas higiénicas generales que mantener la distancia. Que en los, vamos, y en los más pequeños, para ser imposible. Y además con esa salvaguarda, ¿no? Que sabemos que son menos, eh, menos transmisores de la enfermedad. Eh, sin embargo, a partir de, de tercero o cuarto de la ESO, ¿no? El bachiller, creo que debemos eh, hacer esa diferenciación importante. Y luego ese aspecto del barrio. Eh, claro, porque esto requiere cirugía de bisturí. COVID eh, viene a redes, rediseñar el concepto de salud. Un concepto de salud en el que, eh, la, lo vuelvo a repetir, la participación activa de la población es importante... Y es un concepto de salud de barrio que puede cambiar incluso el concepto de salud de un barrio a otro, lo que es prioritario de lo que no. Mm. Eh, hay barrios que tienen una incidencia baja y digamos que se podrían permitir el, 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 el tener una mayor presencialidad. Yo creo que en ese semáforo que estamos trabajando todavía, porque necesitamos modelos, de a decir, reales. Es decir, hemos tenido a todos los críos sin ir al cole, ¿no? Eh, creo y estamos trabajando para desarrollar un modelo que contemple, además eh, de la incidencia diaria como Harvard o esta de los siete días, algunos modelos que ponderen todo eso que tú estás diciendo, el, el, el porcentaje de test positivos ¿no? de todos los que se han hecho, uh -huh. hospitalizaciones y otra serie de factores que nos ayuden a ponderar y para mí algo que es importante que es la tendencia, porque no es lo mismo que tú estés en zona naranja descendiendo, ¿no? la incidencia en esos días y que te permitiría ir evolucionando hacia el amarillo, que estés en una zona amarilla pero que se esté disparando la, la incidencia, no hay que ponderar en ese algoritmo también. Y es en lo que estamos ahora mismo uh, trabajando, pero pienso que es importante esto porque la gente tiene que saber dónde está, porque si vamos a pedirle ayuda, todo el mundo tiene que colaborar, pero oiga, tu cola es resiliente, mm. has hecho todo lo que hay que hacer. Para que no sea a distancia. Ahora hay colegios, hay comunidades en toda la nación, municipios y barrios que no tienen cole. Y yo les digo, ¿qué oportunidad más grande tienen esos colegios para desarrollar estructuras de resistencia y resiliencia al COVID? Eso es en lo que deberían estar estas semanas esos coles, porque si no, si están pensando que esto es un mal sueño, dentro de un mes le volverá a ocurrir lo mismo. Totalmente. Nosotros tenemos eh, como muy buen amigo que es Nicolás Rodríguez, eh, de su empresa de datos, de Big Data, que bueno, los análisis que hace la, la compañía de Nicolás, pues eh, llegan a predecir riesgos. ¿no? O sea, la, la inteligencia de datos nos dice, oye, este colegio en esta zona, debido a la circunstancia particular de los alumnos que tiene, de, o sea, se pueden llegar a hacer análisis que, bueno, pues que te dicen si es seguro o no, o por lo menos que los colegios se posicionen como tal. Claro, esos análisis pues tienes que contratar a gente como Nicolás para, para, pues para que los efectúen, no es algo que tú puedas hacer gratuitamente, ¿no? El Big Data, y yo creo que tú también, antes me has contado, antes de comenzar la entrevista, que vosotros estáis trabajando en algún modelo también, ¿no? Sí, sí, estamos con un modelo en el que hay que considerar factores sociales del barrio, es decir, porque no es lo mismo. Eh, factores eh, vivir en un barrio con algunas condiciones sociales que vemos que están relacionadas con el Covid también por la falta de recursos, por la pobreza, el desempleo, trabajo precario, la, eh, factores sociodemográficos son claves contemplarlos en este, en estos modelos para poder da, establecer un un, un un buen plano de comunicación hacia la sociedad. Porque el semáforo, hay una técnica de algoritmo y está bien predecir los riesgos, sí. pero eso hay que traducirlo a la sociedad. Claro. ¿Qué le vamos a pedir a ellos Claro. para para aumentar el color de, de amarillo, naranja o rojo? Al revés, no esa desescalada, ¿qué hacer para desescalar y mantenerse? Vuelvo a repetir. Es decir, COVID ha venido a quedarse y lo importante no es solo el color que tenga, sino qué vas a hacer por mejorarlo y mantenerlo. Es decir, mejorar y mantenerte en un nivel más bajo, porque si no, a las tres semanas, un mes, volverás a estar en el punto de partida. Sí. Hay que salir del, del bucle de que esto es un mal sueño. COVID ha venido a quedarse. Es un contaminante biológico más. Y tenemos que luchar con todas las armas que podamos. Y la colaboración ciudadana va a ser clave. Vamos, eh, quería hablar precisamente de eso. Porque tú, eh, bueno, en este documento, en el segundo que tenemos aquí, la escuela en tiempos de COVID, un enfoque desde la salud medioambiental pediátrica, tú comentas, yo creo que son 15 puntos, ¿no? Sí. Y hay uno que a mí me llama particularmente la atención, que dices, evitar aglomeraciones y mejorar la calidad del aire. Hemos hablado ya de mejorar la, cali la, la calidad del aire, pero evitar aglomeraciones. Déjame que te enseñe una foto tomada... Ayer uh -huh. a esto te refieres con las aglomeraciones, Juan Antonio. Claro, es que muy eh, eh, es clave, mira, cuando claro, parece que cuesta trabajo entenderlo, pero eso forma parte de la resiliencia de los coles, porque el cole es la comunidad escolar. Las aglomeraciones, mira, a todos los que nos están escuchando, el riesgo de transmisión de COVID es mucho más importante en los adolescentes y en las personas adultas. Es decir, ¿qué va a ocurrir en la mayoría de los coles en nuestra nación? Lo mismo que ocurrió con los sanitarios al principio de la epidemia. Es decir, la minimización del riesgo con Covid no vale. Es decir, con Covid no se puede ser tibio, o lo tienes claro o no lo tienes claro. Hay que ir a por el virus, porque mucha gente mira nos pregunta, "Oye, imágenes de China, porque ahora están todos en la piscina y con el DJ, pero es que ahí han ido a por él. Han ido a ¿Claro? exterminarlo." Exacto. Es un modelo proactivo, Pablo. Es decir, al virus hay que ir a por él. Esa proactividad es la que hace entender que esto no es cuestión de que un día peatonalizamos el entorno del cole. No, oye, que esto ha venido a quedarse, a generar modelos de oportunidad, que además va a contribuir a disminuir las enfermedades ambientalmente relacionadas. Pero cuando todo nosotros, está interconectado, ¿vale? Sí, sí, todo está interconectado, como muy bien dices. Pero claro, cuando uno ve fotos como esta, la gente dirá, oye, es normal, tengo a mi hijo pequeño, yo le llevo al colegio. Pero claro, posiblemente porque culturalmente no sepan que hay otras cosas en otros países, y yo pongo el ejemplo de Suiza, que me he hartado de contarlo, una de las cosas que a mí más me impactó cuando yo llegué a, a vivir a Suiza bueno ya lo he contado, yo soy corredor ¿no? y salgo siempre a correr muy pronto por la mañana y muchas veces de noche volví a un día en Suiza, claro hace frío las, se hace de noche mucho más, más temprano que aquí, pero una mañana debían ser las seis y media más o menos, noche noche cerrada, no había luz en invierno con esa neblina eh, cerca del lago Constanza y demás veo yo acababa de, de aterrizar allí. Veo como una especie de reflejo entre la niebla y digo eso que es. Pero claro, era un reflejo a una altura relativamente baja. Y según me voy acercando, me encuentro a dos chavalines, pero chavalines que no tenían más de cuatro años con un chaleco reflectante y con su mochila solos por la calle en la oscuridad. Claro, tú vas a decir palo, claro, es que eso es Suiza, joder, que en Suiza no pasa nada. Pero tú no puedes dejar que tus niños vayan solos al colegio. Entonces, en Suiza los niños van solos al colegio desde pequeños, se les educa para eso, tienen una educación vial bestial, de que saben los coches, bueno, también todo, todo está relacionado, es parte de una cultura y es parte de, de un modelo. Pero claro, ver esta foto, tú dices, bueno, es que eso en España es imposible. Pero claro, llegará un momento, Juan Antonio, en que tengamos que cambiar eso. O sea, porque sí, no. sabemos que esto ahora mismo no nos está ayudando. Sin lugar a dudas, eh, Pablo, hay que cambiarlo y con urgencia. Es decir, COVID no admite medidas tibias y además son sencillas de implementar. Yo creo que COVID lo que nos pone en un brete es decir, y, eh, es, es, estas situaciones que parecen fáciles, pero requieren un cambio cultural importante. Por eso la activa participación de la gente va a ser clave. Es decir, es imposible con un modelo paternalista el hacer que esa imagen cambie. Uh -huh. Hay que hacerlo proactivo. Oye, no no, que el riesgo es tuyo y de tu comunidad, de los abuelos y de las personas mayores que hay alrededor de todo eso, de esa imagen que, que, que has mostrado. y cuando esa cultura se impregna en todos nosotros, podemos desatar herramientas para que no ocurra. el modelo paternalista que todavía estamos arrastrando es el que todavía nos da imágenes como esta, pero caminamos hacia una proactividad porque si la sociedad no participa, el cole cae y si cae el cole, cae la sociedad. y las aglomeraciones, las aglomeraciones, insisto, las entradas y salidas de los coles en nuestra nación son un punto negro. Y hay que enseñar, fijaros bien, convertir la crisis en oportunidad. Todos los que me están escuchando ya lo sabemos. En la Asociación Española de Pediatría hicimos un trabajo hace un año y medio. Los niños a partir de los... Eh, nosotros hemos visto, fíjate bien, hasta los 6, 7 años, hasta 800 metros. 800 metros caminarían los niños con autonomía, esos niños pequeños. Un kilómetro y medio cuando están en la etapa preadolescente y algo más a medida que van creciendo hasta los dos o tres kilómetros, en ese marco, ¿no? que es un buen marco para la referencia de los coles. Deberíamos abogar porque los niños seamos capaces de darle rutas seguras y que vayan caminando al cole, de la mano de sus hermanos, uh -huh. o en bici. Pero claro, tenemos padres, también la preocupación de si es un entorno seguro, de que puede haber un Pederasta ahí por la noche agazapado en un Nunca hemos tenido una sociedad tan segura como la actual. También es verdad que hoy tenemos acceso a la información que hace 40 años no existía, Pablo. Uh -huh. Tenemos mucha información y es probable que haya algunos barrios que mejorar esos entornos, pero eh, lo que hay es mucha información y ese acceso a la información hace que eh, tengamos acceso a todas esas noticias que tú me estás diciendo. Pero nunca ha habido más seguridad que ahora sobre la infancia. Yo, Dios mío, yo me sorprendo de cómo hemos llegado a sobrevivir lo que en un 600 sin cinturones de seguridad y con la comida arriba, y nos íbamos con la abuela y la, toda la familia a la playa. Yo sí. pues sé. Tú me has contado, Juan Antonio, um, hablabas de, de resistencia al cambio, hablábamos de la falta de responsabilidad, hablábamos de la falta de liderazgo, pero yo creo que también aquí hay un factor importante que creo que viene muy a colación ahora, que es el miedo, ¿no? El miedo genera reacciones de irracionalidad y estupidez incluso. El miedo genera parálisis. El, 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 el miedo es un, es un sentimiento una emoción ahí humana um, que quizás en algunos momentos te puede preparar para la alerta ¿no? pero la mayoría de las veces genera en, 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 en la respuesta social son reacciones de irracionales el miedo es lo que hace por ejemplo que cuando hay un incremento de la incidencia a mí me sorprende cómo alcaldes de los distintos municipios de la nación lo primero que cierran son los parques exteriores. Bueno, eso me parece... Que se me había olvidado preguntarte eso y además no me lo había aquí anotado, pero me parece tal escándalo que estemos hablando de cerrar parques. Claro, ese es el miedo, Pablo, yo lo entiendo. Mira, antes has dicho que nos han abandonado, ¿no? Yo pienso, fíjate, yo creo que más que la malicia es la ignorancia. Es decir, creo que es un, en un mundo uh, de ignorancia tecnocrática eh, creo que son hay más tontuna que maldad. Las, se toman decisiones muchas veces eh, sorprendentes, basadas en actos irracionales, arrastrados por el miedo. Pero yo no estoy pensando que sean malas gentes. La ignorancia es perversa. Y la ignorancia es... Eh, COVID no tolera la ignorancia. COVID no admite medidas tibias. ¿Lo tienes claro o no lo tienes claro? Ese es el mensaje. ¿Tu cole es resiliente o no? ¿Qué vas a hacer porque lo sea? ¿Tu empresa es resiliente o no? Para la gente es? que se ha incorporado más tarde, Juan Antonio, porque estoy viendo que tenemos 1.700 personas en directo, casi 1800. Para la gente que se ha incorporado tarde, en la descripción del vídeo en YouTube tenéis el vínculo a estos dos documentos, porque estaréis preguntando, ¿pero qué quiere decir? Esto está explicado perfectamente aquí, punto a punto qué significa ser un correo eh, resiliente, qué cambios se tienen que llevar a cabo, se habla de ventilación, se habla de aglomeración, se habla de todos en estos en documentos que también están en el famoso Dropbox que hemos compartido. Eh, yo, mmm, Juan Antonio, antes de pasar con las preguntas de la gente, que tenemos un montón, la semana pasada, pues eh, yo me centré en el grupo de Telegram y me olvidé. Con perdón, lo pido, pido disculpas al chat de YouTube, que vamos a meter ahora preguntas del chat de YouTube, por supuesto que sí. Pero quería mostrar una carta que escribe un niño a un adulto. Queridos adultos. Y hay 17 puntos en esa carta. Cuéntanos, ¿quién escribe esta carta, Juan Antonio? Pues esta carta fue el, el, el resumen de preguntarle, le preguntamos eh, hace ya bastantes años fueron 25 niños, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que le pedirían, ¿no? Por la salud y el medio ambiente en su escuela. Uh -huh. y, y lo que intentamos fue traducir en un mensaje hacia los adultos de esas necesidades. En esta carta aparece resumida todo el espíritu de la salud ambiental escolar, que está por desarrollar. Este niño está pidiendo que haya un diagnóstico ambiental escolar, qué es lo que COVID necesita que visiten sus coles y hagan esa situación de diagnóstico qué cómo son sus coles de resilientes y de resistentes cómo están preparados y además dice una escuela segura que no esté construida en ramblas o avenidas un aire limpio en las aulas sin contaminantes biológicos físicos químicos y de ningún tipo sí que los has, que los has descrito aquí además ¿eh? contaminantes Exacto. en el agua pesticidas amianto asbestos estos son hay auténticos barracones en España. ¿eh? Ese es un es uno de los... Uh, tú fíjate, si hoy en todas las comunidades autónomas, yo estoy sorprendido, todas las comunidades autónomas están haciendo un esfuerzo económico extraordinario para uh, desatar medidas ahora con urgencia, para contratar profesores o aumentar plantillas sí. y tal, o tomar algunas medidas. Uh, y sin embargo, tú fíjate, de los barracones no habla nadie, ni en el gobierno ni en la oposición. Y, A mí no, me sorprende. ¿Por qué? Porque eh, no existe en Juan Antonio, porque yo conozco alguno. ¿eh? Claro, en todas las comunidades autónomas eh, eh, tenemos estructuras y, y, y COVID es una oportunidad extraordinaria, si hay algún político que nos esté escuchando en esos 1800, para desatar estrategias y eliminar definitivamente los barracones de las aulas. Y yo creo que eso es, va es decir, nuestros niños se lo merecen. ¿Ustedes se imaginan que eh, un ministro... O un presidente de gobierno mañana a las ocho y media se meta dentro de un barracón a desarrollar su trabajo esencial? ¿Ustedes se imaginan que los adultos médicos o, o yo que sé, o directivos de empresas, no, oiga, no, es que le hemos puesto un barracón aquí porque este es el sitio donde usted va a desarrollar la función durante el año. No, oiga, es que estos son treinta y tantos grados, me falta ventilación. Bueno, pero es que ustedes son niños y como los niños no votan, Pablo, insisto, son invisibles. Claro, hoy uno dice estas cosas y dice Joder, Juan, dice no, no hace falta ser tan vemente, siempre, si es verdad, no hay que ser vemente, es poner por delante de todos unos derechos de la infancia. Si queremos un mundo mucho mejor, más creativo, productivo, no podemos tener a niños en barracones, no tiene sentido hablar de ratios, no tiene sentido hablar de contratación de profesores teniendo barracones en los coles. Y eso es una verdad como un camión de grande. Así es. Juan Antonio, voy a ir metiendo alguna pregunta del chat, ¿te parece bien? Porque Perfecto. tenemos un montón, se nos están acumulando, son las 11 y 14, con lo cual llevamos una hora y cuarto de charla, se me ha pasado corriendo y seguro que hay muchísimas preguntas, así que vamos a ellos. si te parece bien. Nos pregunta José Luis García Jaén, nos dice, el doctor José Luis Jiménez Colorado, el experto en aerosoles, que ha estado en radio el respeto, dice que abrir los coles con los casos actuales es una locura. ¿Qué sí. piensa usted, señor Ortega? Pues eh, depende entre otras cosas de, de los barrios. Tenemos una incidencia muy alta. Es probable que haya bastantes colegios en nuestra nación que deben empezar a trabajar a distancia. Eh, es, es cierto, eso hay colegios que tendrían que empezar a distancia, pero mm, no podemos generalizar tampoco. Covid, sí. lo vuelvo a repetir, covid no ha venido. Bueno, podemos seguir con el, mirando hacia atrás, pensando que esto es un mal sueño. Cerramos toda la nación. Y ya volvemos a, a, a la caída de incidencia. No, COVID nos está diciendo que tenemos que adaptarnos. Y adaptarnos es que un barrio es totalmente distinto del otro. Sí. Y puede haber una diferencia de 5 kilómetros o 10 kilómetros. Uh -huh. Y que en un barrio habrá que estar trabajando con educación a distancia y a 10 kilómetros o 5 estar en, una, en un punto verde. Y esta es la nueva definición de salud hacia la que vamos. Lo vuelvo a repetir. Una salud participativa en la que es clave la participación activa de las personas. Entonces, ¿todos los colegios en España deberían estar cerrados? No. Vale. En muchos de ellos es probable, claro que sí, con el, la, la incidencia y, el, y, y los datos que tenemos, pues claro que sí. ¿Cómo tenemos que trabajar en eso? Sectorizando y haciendo ese bisturí, ¿verdad? Pero no pensando, fíjate, es que esto es lo importante. C cerramos los colegios, ¿no? Oiga, si hacemos educación a distancia, esas tres semanas o cuatro, las que estés en educación a distancia, tienes que trabajar por construir resiliencia, en tu barrio y en tu cole. Claro, que eso es, ¿Es lo hijo? que no se ha hecho, Juan Antonio, durante todos estos meses. Y tú, hay un concepto que creo que tenemos alguna pregunta por aquí. Bueno, la dejo porque hay una pregunta que ya veo sobre el tema, que es la brecha digital. Y veo que hay una pregunta que ahora meteré. Bueno, la, la hago ya. Isa Aranjuez nos pregunta: para solventar la brecha digital, y explicamos ahora, explícanos brevemente también qué es la brecha digital, pero dice: para solventar la brecha digital, solo son útiles las medidas gubernamentales o también iniciativas locales como la donación de ordenadores en barriadas. Muchas gracias. Uh -huh. eh, para la brecha digital eh, mm, es decir para la brecha digital el, el tener materiales disponibles y accesibles y conexiones wifi y demás es probable que sea importante pero para la brecha digital el contemplar la que para mí es clave en nuestra nación que es la brecha natural también es importante. Hemos contemplado la resiliencia de los coles, hemos ocupado los parques urbanos, hemos sido capaces de construir entornos cercanos. Es que muchos niños en nuestra nación probablemente tengan dificultades para tener acceso a un wifi de calidad, que le permita tener interacciones. Entonces tú me dices, donaciones de, de herramientas electrónicas, bienvenidas, pero tiene wifi en su casa o en su barrio, ¿no? Tiene disposición con cuánto va a compartir esos elementos. Y yo te digo al mismo tiempo, en ese cole y comunidad... Se han explorado estrategias de resistencia y resiliencia en la brecha natural. Y es que esto es, esto es importante, porque la brecha natural. ¿Sabes lo que tengo la sensación a medida que lo repites y después de haber leído toda la documentación? Que habrá todavía alguno que piense, bueno, pero eso es un concepto así, como muy hippie, ¿no? Esto de estar aquí en entornos abiertos y tal. Tengo bueno, esa sensación, Juan Antonio. Esa sensación, eh, yo, Aristóteles, eh, los, los clásicos griegos nos enseñaron mucho de la metodología de innovación. Mm. Aprendemos a hacer las cosas haciéndolas. Podemos equivocarnos, y sí, es verdad, pero no podrán decir que no lo hemos intentado, Pablo. Lo que hay que animar es que lo intenten. Y cuando lo intenten, en mi experiencia, lo que he vivido en esa brecha natural que va a dar soporte a la brecha digital, lo que he visto es todo lo contrario. En cuanto lo prueban, dicen, mmm, ¿cómo no me he dado cuenta antes? Claro. Pues hay que ir rompiendo esa brecha natural y esa brecha digital poco a poco, como, un, como si fuéramos un mazo, derribando esos, esos, eh, esas, eh, obstáculos, esos obstáculos. Nos pregunta Oscar, Oscar Carreres, nuestro amigo desde Holanda, profesor también de universidad, nos dice, ¿cómo crees que puede influir la educación online respecto a la presencial en el proceso de aprendizaje a todas las edades? Uh, yo pienso que una prioridad importante para todos los sistemas educativos es que infantil y primaria trabajemos como nación para intentar alcanzar esa presencialidad lo, lo antes posible. Uh -huh. Para mí pienso que es importante porque en el constructo cerebral hay ventanas de oportunidad para el desarrollo de la infancia que requieren ese contacto con el profesor, ese contacto con el resto de compañeros y creo que, que ayudan a, a mejorar el encendido cerebral de la nación. En la adolescencia eh, o en la etapa adulta temprana, digamos que podríamos permitirnos ir evolucionando hacia esa integración de, de la distancia, pero pienso que todavía es, es insustituible o difícilmente sustituible yeah. en la primera década, década y poquito de vida. Uh, tenemos que trabajar como una acción por asegurar esa presencialidad. Y tú nos uh, mostrabas esta curva donde veíamos el crecimiento cerebral, cómo es de importante, sobre todo en esa etapa inicial, que es clave, es, ¿no? Es eh, el, el 90% del peso cerebral. Mira, el, el 90% de lo que vayamos a ser en 30 años en España, como empresarios, como emprendedores, como profesores universitarios, uh, se escribe a, 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 en ese periodo de la vida. Entonces, eh, en esas ventanas de oportunidad del encendido cerebral, creo que es importante tra que trabajemos como nación para uh, trabajar por la presencialidad de los críos. Eh, creo que nos faltan experiencias uh, para comprender el impacto que va a tener toda esta digitalización. Yo lo llamo sensorización de la vida. Es decir, el héroe el, 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 el Doctor en medicina y las técnicas de aprendizaje a distancia nos queda mucho por comprender cómo eso va a impactar en el cerebro, en desarrollo de las futuras generaciones. Es algo, es un fenómeno relativamente nuevo, pero con sí. lo que ya sabemos, creo que esa presencialidad, Pablo, eh, en esa primera década de la vida, debe ser un esfuerzo colaborativo de toda la nación. Nos pregunta a colación de esto, Ana de. Arendel nos dice buenas noches desde Morina de Segura en Murcia, o sea que casi vecina tuya, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la opinión del doctor respecto a que se desplacen al colegio niños desde zonas con más incidencia a municipios con no tanta? Uh -huh. ¿Tú crees que eso bueno, sería posible? Uh, sí, eh, sería posible, eh, si tú me dices tenemos que segregar por, uh, por barrios, creo que esa no es la solución, Pablo. Uh -huh. eh, es cierto lo que, lo que está comentando pero forma parte de la propia dinámica social es decir, yo lo que intentaría en, en, en ese caso es trabajar la resistencia global del barrio y de los barrios cercanos sabemos, sabemos y es el, con el modelo que estamos intentando trabajar para situar esos escenarios de 4 o 5 kilómetros alrededor de cada cole y poder asignar con esa ponderación de esos factores sí. y de... El poder crear ese semáforo en el que contemplamos eso que nos está diciendo la compañera de Molina. Entonces me dices, tenemos que segregar a los críos porque vengan. No moverlos, me parece adecuado moverlos. Eh. Uh -huh. pero, ella, ella se refería a moverlos a otro municipio que diga, oye, pues, eh, por, pues a lo mejor no en Murcia, pero en Alicante hay menos incidencia. Les movemos a los niños ahí temporalmente. No, no, no. Yo pienso que lo que tenemos que trabajar, porque eso es, una, eso es un parche, Pablo. Pablo, tenemos que trabajar por la resiliencia de los barrios. Uh -huh. Eso um, es pensar que Gobi es un mal sueño. Queda claro. Queda claro. Y Holanda Quirós nos dice: ¿Cómo implicar, apoyar, dar herramientas a los padres en esta conciencia ambiental que se puede estar enseñando en la escuela? Muchos niños se encuentran con realidades dispares en casa. Uh -huh. ¿Cómo apoyar y dar herramientas a los padres para concienciarles de todo esto? Pues, bueno, pues haciendo eh, un programa como este también. Claro. Eh, necesitamos generar cultura, Pablo, generar cultura y herramientas. Pues yo animaría a, a esta compañera que hace la pregunta. Yolanda. Quirós. Los... ¿Perdón? Yolanda Quirós nos preguntaba esto. Sí. Yolanda, yo te animaría a, que, a, a participar activamente en la comunidad escolar de tu barrio, porque la cultura que vamos a generar en la etapa post-COVID va a ser... Eh, eh, en la participación de las personas va a ser clave para construir la economía, la salud, la educación que queramos. Uh -huh. Entonces, yo digo que no hay que esperar a que las autoridades nos resuelvan gran parte de los problemas, tenemos que ser proactivos, ayudarles e iluminarles en la medida que podamos. Va a ser un proceso gradual. España, vuelvo a repetir, eh, la educación no ha sido, voy a decir, un plano importante. Y solo hay que ver el, el, el dicho clásico, has pasado más hambre que un maestro de escuela, eh, que ha estado durante décadas. Eh, Kobe ha venido a recordarnos lo importante que es la educación y tenemos que hacer un esfuerzo, con el, un esfuerzo global para invertir más en las escuelas y participar activamente. Yolanda, eh, tenemos que estar muy implicados en, 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 en nuestras comunidades, en nuestros barrios. Y, y además ser vehementes en eso. Yo digo que prefiero la neurosis a la estupidez. Prefiero personas que están proponiendo ideas constantemente, de forma creativa, sin temor a equivocarse, porque es la forma de aprender. COVID es un proceso nuevo para todos nosotros. Es un super objeto y requiere audacia y valentía. Y es probable que te equivoques, Yolanda, cuando empujes algunas decisiones en tu barrio. Pero lo has intentado. Eso, eso, es eso, eso es lo importante. Y mira, ¿sabes lo que nos dice Javier Gómez? Más que una pregunta es un comentario, una reflexión para, para todos, los, eh, bueno, todos los respetables que nos están viendo. Nos dice, una pregunta que todo padre y madre preocupado por la salud de sus hijos debería plantearse es, si un colegio de Cartagena pudo implantar un modelo con 50-75% de clases al aire libre, ¿por qué el mío no puede? ¿Por qué el tuyo no quiere, Javier? Es que esto es importante, el cambio es interior y si no, no es cambio. Lo vuelvo a repetir, el modelo paternalista, esperando que las autoridades te implanten un modelo de colegio resiliente, puedes esperar sentado, pero te puedes cansar tú y todos los padres del cole. Es importante salir a reivindicar la salud y el cole que queremos para nuestros hijos. Mira, ¿Tenemos? ¿sabes lo que nos pregunta Kelly Santos, Juan Antonio? ¿Qué pregunta Kelly? Dice Kelly. En un colegio en el centro de Madrid donde solamente tienen un patio interior como recreo y el resto son aulas que dan a la calle eh, con casas alrededor, ¿en qué lugar podrían darse las clases al aire libre? Pues eh, eso está bien. Yo lo que animaría a Kelly es. Eh, porque me ha pasado más de una vez, Pablo. Es decir, animaría a que. A que buscara entornos urbanos cercanos. Esta esta tarde me hacía un comentario un compañero de, de, de Cartagena, un profesor de un AMPA y de un AMPA y me decían, dice, es que tenemos problemas porque queremos irnos enfrente tenemos que hay un parque y tenemos que cruzar la carretera y no hay otra oportunidad. Y esta siesta he caminado unos cuantos kilómetros para pasearme en los alrededores y a 150 metros a las espaldas del cole había un parque urbano. ¿Qué le diría a Kelly? Hay que abrir los ojos y estar atentos y explorar los entornos escolares porque con frecuencia te sorprendes el poder tener ese parque que nunca habías caído en él y que está a 200, 300 metros de tu cole. Uh -huh. Y hay que ir a por él. Y en el peor de los casos, si hay que peatonalizar entornos escolares, hacerlo. Y si hay que habilitar algunos espacios bien ventilados de la comunidad, del barrio donde están esos hijos, hijas, donde están esos estudiantes, habrá que hacerlo. Y ayudar a nuestros ayuntamientos a buscarlos. Uh -huh. Es que esto es clave. Muchas veces nos quedamos sentados esperando a que lo que ha ocurrido en el Colegio Narval o en otros colegios de España, que están de forma proactiva trabajando por una resiliencia, es decir, esperando que otros nos lo resuelvan. No, oiga, que son nuestros hijos. Somos claro. nosotros, como sociedad, los que tenemos que empujar a nuestras autoridades locales, regionales y nacionales a tomar las mejores decisiones. Uh -huh. Nos pregunta José Manuel Arias Fernández y de qué medidas pueden tomar nuestros hijos para evitar contagiarse en el colegio si el colegio no ventila bien las aulas? Los niños, eh, si el colegio no ventila bien las aulas, eh, hombre, mal empezamos, no? Porque eh, hay que trabajar porque la ventilación y la calidad del aire interior sea óptima. Mm. Eh, si no hay enfermos Covid eh, no va a haber ningún problema, pero en cuanto haya algún enfermo algún enfermo Covid las posibilidades sobre todo vamos en secundaria las posibilidades de transmisión van a ser altas. ¿Qué pueden hacer ellos? Reivindicar si hay algo que hemos aprendido. Me has dicho que se llamaba perdón eh, se llamaba José Manuel Arias Fernández se llama. José se, llama, se llama. José Manuel. Eh, si hemos aprendido algo eh, es que los niños toda esa energía vital que tienen dentro si la reconducimos de la forma adecuada son poderosos activos para construir salud y protección del medio ambiente y de la lucha contra COVID. ¿Qué pueden hacer esos críos? Eh, desde luego, abogar, abogar y convertirse en activistas de una mejor calidad del aire, de unos entornos escolares más seguros y convertirse en auténticos profesionales de la salud medioambiental en el futuro. Eh, pero si no somos capaces de desatar esa estrategia de resiliencia, va a ser muy difícil, José. Es decir, es como decir, los barracones siguen aquí y qué pueden hacer los críos por contagiarse menos. Pues pueden aumentar las medidas de higiene, el distanciamiento, lo que tú quieras, pero lo tienen complicado. Pueden ser activos por su comunidad, pero necesitamos que los padres os impliquéis mucho más, nos impliquemos más, de forma más proactiva. ¿Qué es lo que está ocurriendo en muchos municipios, José? Hoy, hoy que lo, los, los alcaldes quieren colaborar y tienen tantas peticiones de peatonalización de calles y de, de, y de uso de parques públicos y tal, que dicen, no tengo suficiente policía local para atenderles. Y, y la sociedad civil tiene que decirle, escucha, no los necesitamos. Las ampas y las comunidades escolares para poner unas vallas y quitarlas o ocupar los espacios urbanos, lo único que quiero es que lo digas. Que te manifiestes, que te alinees con nosotros, que nos ayudes en la lucha contra COVID, que queremos ayudarte. Y además te descargaremos de esa, voy a decir, falsa responsabilidad que se colocan nuestros responsables políticos, locales, regionales o nacionales, de que eh, se sienten obligados a esa prestación de servicios, que no, que esto es otra cosa, que COVID requiere un enfoque nuevo, nuevos conceptos de salud, de diseño urbano, de construcción de barrio, en el que la participación activa de los padres, es clave, porque sin ella es imposible. Ese mensaje es importante, Pablo, y hay pues que trasladarlo. Ahí grabado se queda, ¿eh? que Gracias. es responsabilidad también. Eh, nos pregunta Juo Jimbo, nos dice, en el instituto de mi hijo, Beatriz Galindo, abren las ventanas que dan a la calle Goya de Madrid y no se puede escuchar al profesor debido al ruido que hay. ¿No es el ruido un elemento también contaminante? ¿Cómo sopesar eso con la ventilación adecuada? Muy bien. Pues una, eh, desconozco la calle Goya de Madrid, me imagino que será céntrica. Sí, es una calle pues, de muy alto tráfico, céntrica, distrito de Salamanca. Bueno, pues, perfecto, muy, mucho ruido. pues es una oportunidad extraordinaria en su distrito escolar. Para que eh, se disminuya la, 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 la circulación de tráfico en esas calles. COVID ha venido a cambiar muchas de las relaciones humanas y de la forma en la que desarrollamos nuestros modelos. COVID ha venido a peatonalizar muchas calles en nuestras ciudades y urbes, no solamente por las escuelas, también por las empresas. Además, sabemos de la relación que tiene con la polución y la contaminación en el empeoramiento de COVID. Entonces, en ese colegio, ¿cómo debemos trabajarlo? Yo insto a todos los padres y madres de ese colegio, a que de, de forma activa al municipio donde correspondan, que inste a la pacificación del tráfico, porque es urgente la construcción cerebral de esos críos. Uh -huh. Y COVID ha venido a recordarnos eso, entonces podemos hacer dos cosas. Bueno, claro, como hay tanto ruido, cerramos las ventanas. Pues no, señor. COVID no admite tibieza. COVID está diciendo que hay que disminuir el volumen de, de, de ruido, de tráfico en esa calle. Porque necesitamos abrir las ventanas y además necesitamos que el volumen de voz de los alumnos y de los profesores sea más pequeño porque va a tirar menos aerosoles mm. con virus. Bueno, y acabamos, si quieres, eh, Juan Antonio, con una pregunta, casi más como doctor y como pediatra, ¿no? Eh, que nos pregunta Asun, del canal de Telegram, nos dice: ¿Cómo cree el doctor que va a repercutir esta situación psicológicamente en los niños a medio y largo plazo? Um, bueno, um, los niños, si, si han demostrado algo, yo creo que los niños tienen una capacidad de adaptación que van a superar a los adultos, pero vamos, ya lo demostraron en la desescalada, ¿verdad? Uh -huh. Y estoy convencido que los niños tienen u, u, esa plasticidad cerebral de la imagen que te poníamos antes, esa plasticidad cerebral hace que la capacidad de adaptación, de aprender que tienen los niños es mucho más rápida que los adultos. Y pienso que van a desatar eh, eh, elementos de resiliencia mental y de estructura de resistencia mucho más fácil y ágil que los adultos. Estoy convencido. Estoy convencido. Pues oye, me quedo con ese mensaje de positividad. Durante toda la entrevista, Juan Antonio he estado pensando que el mundo es de los soñadores, que el mundo es de los valientes, del mundo es la gente que dice esto también es responsabilidad mía y vamos a luchar por cambiar las cosas. Tú has dado hoy claves muy importantes, voy a intentar luego trocear un poco la entrevista para mandarlas en, en fragmentos más cortos porque creo que son muy importantes, que está en nuestra mano también el cambiarlo, que nuestros políticos nos pueden haber abandonado, pero nosotros debemos estar aquí llamando a la puerta y tomando la iniciativa porque a este virus no se le vence desde el sofá y que hay que ir a por él con proactividad. Nos has mostrado con estos documentos en los que yo invito a la gente a que los estudie, los analice, con vídeos que tienes que también hemos colgado un vídeo que no nos da tiempo a meterlo, pero tienes vídeos maravillosos, pues que es posible y no solamente es, es posible, es que es necesario, no solamente por la COVID, sino por el nuestro futuro, por el futuro de nuestros hijos, establecer cambios fundamentales el reconectarnos con la naturaleza, el medio ambiente no es algo que hay una cumbre de vez en cuando y acuden una niña llamada greta y los políticos aparecen allí para figurar sino que es algo que nos incumbe a todos y que al final somos seres interconectados con una naturaleza que está ahí para nosotros pero también eh, contra nosotros en algunos casos si la maltratamos ¿no? juan antonio eh, ha sido un auténtico lujo tenerte Estoy seguro que, que vamos a recibir un aluvión y en, en tu Twitter, que también lo he colocado por allí, vas a recibir un aluvión de preguntas, así que bueno, wow. te, espero que, que haya sido de utilidad. Yo creo que para muchos padres es seguro que, que ha sido una, una charla muy útil. Y yo sí. solo quiero felicitarte por toda tu labor, por demostrar wow. que esto no son utopías, porque tienes ejemplos, proyectos que tú has liderado que hoy en día. Eh, pues demuestran que todo lo que has comentado hoy es posible, eh, así que invito a la gente a que revise todo eso, todo tu trabajo y que se anime a liderar un cambio que al final nos va a beneficiar a todos. Muchas gracias, Pablo. Yo, desde luego, eh, estoy esperanzado de que la sociedad civil reaccione, que ilumine a sus a nuestras gobernanzas y que seamos capaces de, de construir un modelo mucho más resistente a COVID. No podemos ser igual que antes, pero con miedo. COVID ha venido a quedarse y tenemos que adaptarnos y desarrollar modelos que nos hagan salir mejores. Y, y la escuela es una buena oportunidad. Tenemos que instar a todas las comunidades autónomas a que inviertan mucho en mejorar las estructuras escolares, y eso supone robustecer la nación. Yo digo que cuando una generación de españoles tenga las aulas y los coles eh, que se merecen, eh, conseguiremos eh, mejorar la, la felicidad, la productividad y la eficiencia de nuestra nación. Es, es, es necesaria ganar esa proactividad de las personas. Pues hay ahí que se construir, queda, ¿no? construir nación, Pablo. Construir, Necesitamos construir nación. Con proactividad y responsabilidad. Y es mi responsabilidad también hacerte llegar este parche de respetable que espero portes con orgullo, diciendo yo soporté una entrevista de Pablo. Eh, te has convertido en, en un gran respetable. <laughs> te, la, te la haré llegar físicamente. Muchas eh, gracias, Pablo. Juan Antonio Ortega, doctor. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Eh, seguimos Aquí en contacto. Siempre. Un fortísimo abrazo, un fortísimo abrazo. Pablo, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, y mmm, a todos los respetables. Mmm, os recuerdo que os suscribáis al canal porque YouTube me sigue contando que el 60% de las personas que están viendo este vídeo ahora no están suscritos. Así que os invito a darle ahora a ese botón de suscripción y que si os ha gustado el vídeo le deis al mm, dedito para arriba. Si no os ha gustado le dais al dedito para abajo, por supuesto. Pero os esperamos, espero que muy pronto, espero que muy pronto, quizás la semana que viene, estoy trabajando ahí. Una entrevista que, bueno, pues eh, una persona que todos conocéis y que lleva tiempo, pues un poco desaparecida, ¿no? Y voy a intentar traer el respeto para que esté aquí con todos nosotros y daros esa sorpresa. Así que, que paséis muy buena noche. Tenéis todos los materiales a vuestra disposición. No desesperemos, estamos juntos en esto. Y como dice el doctor, seguro que juntos, con proactividad, con positividad y con acción, vamos a salir juntos de esta. Muchísimas gracias y espero veros a todos muy pronto.